tardes desde Madrid, España. Nos comunicamos con Buenos Aires, Argentina. Nos vamos a mi continente sudamericano y ahí encontramos en la hermana República de Argentina a una gran amiga que es Mariana de Anquín. Mariana de Anquín es psicopedagoga, es educadora, especialidad de niños, y ha escrito varias obras: Niños Brillantes, Todos lo Son, Aprendizajes Amigables al Corazón y Niños Esponja, así como también Lo que pasa dentro. Mariana es una destacada educadora y ella está realizando una gran misión de vida que es formar a los formadores, es decir, está dando todo el soporte desde la ciencia de la pedagogía, la ciencia humana, así como también desde el enfoque de una nueva humanidad de revalorización del ser humano, la dignidad del ser humano, y está ayudando también muchísimo a comprender cómo son las personas altamente sensibles. Entonces le damos la bienvenida a Mariana de Anquín, encantadísimo de conocerte. Muchas gracias por estar aquí en tu familia Liga Internacional de Líderes. Hola, Amado. No, muchísimas gracias por esta invitación, por estar acá en la Liga Internacional de Líderes. Un honor y un placer poder compartir con vos y con toda tu audiencia y compartir esto, ¿no? Estos espacios, estos encuentros que son, yo digo, tan importantes de habilitar. Así que muchísimas gracias por crear esto, porque son espacios para justamente compartir. Y cuando compartimos, yo digo, nos nutrimos. Y cuando nos nutrimos, nos sentimos más fuertes. Y necesitamos sentirnos más fuertes, más empoderados. Así que gracias por tu misión, por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti y gracias a todos los compañeros del mundo entero. Todos los seres humanos que tienen propósito o misión de vida que quiera ayudar a la evolución de la humanidad. ¿Te das cuenta, Mariana, que el siglo XXI... es un siglo sagrado, es un siglo de transformación? Ya se venía anunciando desde las culturas de Oriente y de Occidente que iba a haber una transformación masiva, y hoy más que nunca lo estamos evidenciando. Y dentro de esa transformación, la educación, especialmente de las nuevas generaciones, teniendo en cuenta estos cambios que hay hoy en día, en donde están encarnando almas, espíritus o seres humanos que tienen una vibración bastante alta. Se hablaba ya de los niños índigo, los niños cristal, los niños arcoíris, etcétera, etcétera. Cuéntanos cuál es tu rol en todo este engranaje de la educación infantil y de adolescentes, me imagino también. Sí, sí, justamente con esto que vos estás comentando, como terapeuta, como psicopedagoga, paso mucho tiempo dentro de las escuelas, en las aulas, escuchando a papás, disculpa que tenía el teléfono encendido, escuchando a los papás, a los chicos, y había una realidad que yo la notaba muchísimo, que era que cuando un chico se mostraba muy sensible, o muy bondadoso, o muy compasivo con todo, en la escuela, en la sociedad, el mensaje era: este chico es muy blandito, necesitamos hacerlo más duro, porque si no la vida lo va a pasar por arriba, ¿no? Y entonces venían los padres, las mamás, los papás, a decirme, ¿cómo hago para fortalecerlo? Entonces, ahí es donde yo empecé este tema, ¿no? De empezar a decir, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que justamente a la empatía, a la compasión, a la sensibilidad, a la bondad, la queremos eliminar, queremos minimizarla mínimo, ponerla bien chiquitita, cuando en realidad este mundo lo que más necesita justamente es esto, ¿no? Por eso nacen tantos niños con estas características. Vienen a traer una nueva manera de estar en el mundo, de relacionarnos. Y es lo que nos está faltando. Que en realidad todo lo tenemos, pasa que lo tenemos que volver a encender. Y estos chicos vienen, yo creo, con este mensaje, a mostrarnos que hay otras maneras de mirar al mundo. Y es con los ojos del corazón, con los ojos del amor. Entonces, los papás que tienen niños, que tienen estas características de ser muy sensibles, que sienten profundo, que tienen esa tremenda empatía para conectarse con lo que le pasa a la mamá, al papá, a la abuela y a los animales. Yo digo que tienen como un radar emocional de amplio alcance que está siempre encendido ahí, ¿viste? Detectando emociones. Y cuando se conectan con emociones que vienen del mundo del sufrimiento, del dolor, ahí se enciende su compasión.
¿no? Y ahí este mensaje era la compasión no es tener lástima del otro, sino detectar ese dolor y querer hacer algo para ayudarlo. Y estos chicos tienen acciones muy altruistas, que a los adultos nos sorprenden, ¿no? Yo siempre cuento que en la escuela, una de las escuelas donde trabajaba había una nena que había visto en un noticiero que había mostrado una familia donde los nenitos de esa familia que estaban en la tele contaban que vivían en la pobreza y que pasaban hambre, que de noche les dolía la panza del hambre que tenían. Entonces esa nena había visto ese noticiero y ¿qué hacía? Todas las noches guardaba panes, galletitas, fruta en un cajón con su ropa. Y un día la madre, cuando abre el cajón, ve todo este lío de migas, panes, y dice, ¿pero qué es todo esto? Incluso la reta, ¿por qué está todo esto acá? Y ella le dice, no, estoy juntando para que le podamos llevar a la nena de la tele. Entonces, vos ves estas pequeñas acciones que hacen ellos para justamente ayudar, aliviar y acompañar, ¿no? Que son tan necesarias en este mundo. Y a raíz de esto que escribí un libro, que, espera que lo tengo por acá, que es este, que te cuento que el que lo quiera escuchar está gratuito, online, grabado por Cristina Ingrid B., española, de Madrid, que ella graba muchos audiolibros de autoayuda, desarrollo personal. Ella lo grabó para que pueda estar disponible para toda la humanidad, para el que quiera entender más cómo funciona esta sensibilidad. Este gran corazón que ves acá de esponja, ¿no? Como una gran esponjita que va absorbiendo emociones, va absorbiendo todo lo que le sucede a los demás, a todos los seres vivos. Por eso acá hay un, ¿dónde está? Hay un gatito al lado en la tapa, porque estos niños esponja son muy buenos amigos de los animales. Y yo digo que los animales los eligen como sus humanos preferidos. ¿Por qué? Porque se conectan desde la intuición, se conectan desde la compasión, desde el mismo lenguaje de los animales. Y es común, ¿no?, que estos chicos te digan, mamá, el perro tiene miedo, mamá, el perro. Ellos enseguida van descifrando lo que sienten los animales. Y este es un libro que lo escribí ya creo que hace 2 o 3 años, pero es un libro que te digo que lleva mi corazón dentro, amado, porque son tanto los chicos sensibles, empáticos y compasivos que a veces la sociedad les manda un mensaje contrario, ¿no? En vez de aceptarlo a esto es tratar de que se lo quite. Y por eso las personas sensibles, cuando se hacen adultas y tienen un hijo sensible, lo primero que te dicen es, yo no quiero que sufra. Y si es sensible va a sufrir, yo sufrí mucho. Y yo siempre les digo, vos no sufriste por ser sensible. Vos sufriste porque no aceptaste a tu sensibilidad y nadie te enseñó lo maravillosa que era y cómo la podías usar. Pero uno sufre cuando a uno le quieren arrebatar su esencia. Y la esencia de estos niños es ser sensibles. Y si nuestro mensaje es que dejen de serlo, lo único que vamos a hacer es marchitarles el alma. Entonces, el libro justamente trae este mensaje para hacer contrapeso al mensaje de la sociedad. Ser sensible es maravilloso, es una manera diferente de estar y de ser en el mundo. Y las personas sensibles tienen un don. Y como todo don es un regalo que uno recibe de nacimiento, ¿no? Y todos recibimos regalos. Y yo siempre digo, los regalos, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer cuando uno recibe un regalo es decir gracias. Agradecerlo. Y después, ¿qué hay que hacer? Mirarlo, conocerlo. Después usarlo y compartirlo. Y eso es lo que hay que hacer con la sensibilidad y con la empatía. Así que esto que vos contabas, ¿no?, de este siglo de transformación, tiene que ver también con esto, con que vuelven a aparecer estos latidos del corazón que nos van diciendo empatía, compasión, sensibilidad, pienso en el otro desinteresadamente, doy sin esperar nada a cambio. Estos mensajes están apareciendo y los chicos nos van mostrando todo el tiempo. Entonces, creo que el libro este y mis charlas tienen que ver con esto, ¿no? Con poder ser conscientes de lo valioso que es tener estos tesoros. Como es, yo digo que son superpoderes, ¿no? Y son, yo hablo de 4 superpoderes. La sensibilidad, la empatía, la compasión y la intuición. Y estos chicos nacen con estos 4 superpoderes encendidos al máximo. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que no se apaguen, que los sigan usando. Y el libro como manual de instrucciones, ¿no?, de cómo usar estos superpoderes.
Eso es Niños Esponja. Qué maravilla, fantástico, Mariana, fantástico, fantástico a lo que estás dedicando. Y me parece, me comentabas que tú también eres una persona altamente sensible, Sí, ¿verdad? sí, Y las sí. personas altamente, perdón, No, no, decime, amado, sí. las personas altamente sensibles tienen un gran raudal de creatividad. Yo me he encontrado con muchas personas en todas las entrevistas y luego en la vida profesional también, social. Tienen una gran capacidad de crear y co-crear, son muy imaginativos y rompen los esquemas mentales en sus proyectos, en sus ideas. Son también los creadores de las startups, los nuevos emprendimientos, ¿no? Que vinculan un razonamiento lógico, pero también un razonamiento altamente creativo. Hoy en día, los emprendedores constituyen un gran aporte a la economía mundial. Y hoy más que nunca, con este nuevo sistema de vida en donde estamos haciendo teletrabajo, todo por internet, se cobra una importancia vital a lo que es lo que se llama la economía naranja, que son los emprendimientos que se basan en la creatividad. Y yo creo que estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y luego ya adultos, altamente sensibles, cobran, pues son como abanderados en esta nueva generación, en esta nueva humanidad. ¿Qué le recomendarías tú a los padres de un hijo, una hija que es altamente sensible? Que le hablen de su sensibilidad, que le expliquen qué es la sensibilidad, para poder validarla, en primer lugar validarla, ¿no? Darle permiso para ser así, aceptarlos. Luego darle oportunidades de que puedan usar esa empatía, esa sensibilidad. A los chicos, ellos mismos te van diciendo lo que ellos disfrutan. Ellos disfrutan de estar también con momentos a solas. Tienen un rico mundo interior y a veces incluso cuando se abruman porque hay mucho estímulo, porque mucha gente necesita resguardarse y ellos van a buscar momentos para estar solos, para estar quietos, para estar relajados y eso hay que permitírselos, ¿no? Justamente darles espacios de quietud, espacios de tranquilidad, estar fuertemente conectado con la naturaleza. Eso hace que ellos, que muchas veces se sobrecargan de emociones, porque esta empatía está siempre encendida, nunca descansa, y cuando estamos aprendiendo a usar nuestra empatía, nos pasa que nos fusionamos mucho con las emociones de los demás. Entonces se mezcla lo que es tuyo, lo que es mío, y ellos empiezan ese corazoncito de esponja absorbe la tristeza de la abuela, la angustia del papá, los nervios del tío, el enojo del hermanito, y todo se va cargando. Y una de las maneras de hacer una liberación emocional de eso que ellos han guardado, acumulado, es estar en la naturaleza. La naturaleza los restaura, los revitaliza, le transmuta esas emociones y vuelven a cero, ¿no? Entonces necesitan estar con la naturaleza. Es muy bueno que tengan contacto con una mascota, con un animal. Son su cable a tierra, son sus compañeros. Es otra manera también justamente de sentirse más livianos cuando están con mascotas, con la naturaleza. Y las actividades artísticas, todas las actividades que sean artísticas, dibujo, pintura, baile, lo que a ellos les guste, ¿no? Ellos no disfrutan de los deportes de competencia. Ellos disfrutan del cooperar con otro. Y a veces, sin querer, las mamás, los papás, les organizamos que hagan deportes en equipo, donde juegan contra otro equipo, un equipo pierde, y ellos no lo disfrutan, porque ellos disfrutan del compartir, del estar con otro haciendo algo, no el ganarle a otro. Entonces, los deportes más que nada, que no sean competitivos, deportes cooperativos, ellos disfrutan mucho de participar de proyectos donde ayudo a alguien, ¿no? Los Boy Scouts, el trabajar para los animales que están abandonados, el trabajar por una causa, eso a ellos los enciende. Cuando ellos usan estos cuatro superpoderes que yo digo, vos lo notás diferentes, ellos se sienten felices, porque es tu esencia, y cuando vos usas los talentos, que son coherentes con tu esencia, cuando vos usas los talentos, empezás a vibrar diferente, te encendés, tenés más luz, incluso los ves en su cuerpo, en su postura, en sus gestos son más expansivos, ¿no? Porque se sienten justamente más libres, porque están en su zona donde ellos pueden, en su elemento, como dice Ken Robinson, ¿no? Ellos pueden ahí
cumplir con su misión, ¿no? Que justamente contagiar amor, nada más ni nada menos. Entonces, darles oportunidades de ayudar, de acompañar. Y justamente esto, ¿no? Lo primero es validarlos, decirle que es hermoso que ser así y que uno está feliz de que ellos sean así. La aceptación de los chicos sin querer modificarlos, sin querer cambiarlos, sin querer repararlos. Ellos están bien siendo como son. Entonces, como mamá, como papá, tener esto presente, ¿no? A veces esa tendencia a querer modificarlos porque creemos que de esa manera no les va a ir bien. A todas las personas nos va bien cuando nos conocemos, conocemos nuestros talentos, conocemos nuestra esencia y nuestra misión. Ahí siempre nos va bien. Y nos llenamos de felicidad, porque el deseo de todo padre es que sus hijos sean felices. Y van a ser felices cuando les dé la oportunidad de que usen esos talentos. Claro que sí, claro que sí. Y como decía, vinculando este gran poder de la creatividad a través de la sensibilidad, cómo encauzar, cómo hacer que esos hobbies se conviertan luego en emprendimientos y más tarde en empresas, ¿no? Hay una famosa frase que siempre lo vi en Perú: haz de tu hobby tu empresa. Entonces, cuando uno hace un emprendimiento, por ejemplo, sea en el arte, sea en la ciencia, sea en la música, en cualquier área de la experiencia humana, necesita estar conectado con ese emprendimiento. Si uno no está identificado con su emprendimiento a través de sus talentos, a través de sus dones, cualidades y virtudes, pues el emprendimiento no prospera, porque a la hora de emprender se requiere mucho tesón, se requiere disciplina y altas dosis de creatividad y persistencia. Entonces ahí viene, digamos, que el emprendimiento de los seres humanos es una proyección de su alma. Debería serlo, porque es la manifestación de su energía con la cual está alcanzando un servicio o producto valioso para la evolución de la humanidad. Entonces encontramos a los niños, adolescentes, jóvenes, altamente sensibles, con estas cualidades y superpoderes que tú nos mencionas. ¿Qué recomendarías entonces tú en cuanto a la escuela? Porque de repente requieren una educación especial o de repente un nuevo enfoque, quizás estamos hablando de las 8 inteligencias múltiples, en fin, ¿cómo es que engarzas el mundo de estos jóvenes, estos adolescentes y el aparato educativo, el sistema educativo? Bueno, el sistema educativo también está en transformación y ahora se ven un montón de proyectos, de programas que antes eran impensables. Acá en la Argentina, por ejemplo, hay muchísimas escuelas donde se trabaja de diferente manera, hay pedagogías alternativas, se trabaja desde la educación emocional, y estos chicos no es que necesiten algo diferente, simplemente lo que nosotros vamos a ver que van a ser los chicos, acá en algunas escuelas eligen al mejor compañero todavía, y son siempre ellos, porque son los que todos quieren, porque son los chicos ayudadores, son los chicos que comparten, que se acercan al que está solito y lo quieren incluir, están pendientes de los demás. Entonces son chicos muy, pero muy queribles, queribles por las docentes y queribles por los compañeros. Y lo que sí necesitan simplemente es esto, ¿no? Es saber y permitirles que ellos puedan expresarse. Como cualquier niño, necesitamos que haya un espacio para que se puedan contar lo que les pasa, para que puedan abrir el corazón, para que puedan decir qué están sintiendo, poder ponerle nombre a las emociones. Ellos son muy emocionales, sienten muy profundo y muy intenso. Entonces, enseñarle un vocabulario emocional para que puedan nombrar cómo se sienten. Y ahora que vos hablabas recién de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, déjame que te cuente que mi primer libro, que está acá, se llama Niños Brillantes, Todos lo son. Y este libro justo tiene que ver con esto que vos nombraste, ¿no? En ese momento yo trabajaba en muchas escuelas y yo notaba algo que a mí se me estrujaba el corazón, ¿no? Que era esto de etiquetar y decir, este niño es brillante, este no. Los de quinto de la mañana sí, los que van a la tarde son muy lentos.
Esto de etiquetar y que había unos que eran brillantes y otros que no eran. Yo dije, esto hay que llevar otro mensaje. Los chicos tienen que saber que todos los niños son brillantes. Y ahí salió este libro, ¿no? Este es un libro donde, bueno, cuento bastante acerca del concepto de la inteligencia, tomo el concepto de Howard Gardner de las ocho inteligencias y de otros modelos de inteligencia, ¿no? Asociados, bueno, Howard Gardner también lo asocia con la creatividad, porque dice que ser inteligente es poder crear productos valiosos para una comunidad, ¿no? Y la capacidad de poder resolver problemas. Entonces, tomo estos conceptos y tomo de otros lados conceptos para que se entienda que todos los chicos son brillantes. Simplemente nosotros tenemos que tener la oportunidad de brillar en algo. Y que si seguimos repitiendo este mensaje de que vos sos brillante, vos sí, vos no, vos sí, vos no, lo único que vamos a hacer es una sociedad muy pequeña y asustada que no sabe de lo que es capaz de hacer. Entonces, si uno mira cómo está nuestra sociedad, hay un montón, pero un montón de personas que nosotros incluso muchas veces tenemos esas creencias limitantes, ¿no? Que es un freno de mano porque no nos atrevemos, dejamos pasar las oportunidades porque decimos, no, yo no soy tan brillante para poder hacer eso bien. Y eso es de dónde viene, ¿no? Nos han estado etiquetado y nosotros hemos creído eso. Entonces, era para mí muy importante que sobre todo en la educación empiece a aparecer el concepto que todos los chicos son brillantes. Cada uno brilla con una luz diferente, con distinta intensidad. Pero todos tienen algo que iluminar. Simplemente nosotros tenemos que buscar actividades, proyectos, para que todos tengan esa oportunidad de brillar y mostrar su luz a sus compañeros, a la escuela. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los adultos. Y sobre todo en las primeras infancias, ¿no? Que ellos sepan que son lo suficientemente buenos para lo que sea, que no hay nada malo en ellos, que no tenemos que arreglar nada, simplemente tenemos que darles la oportunidad de brillar. Y por eso salió este libro, sobre todo porque hay chicos que yo veía, había, que muchos chicos estaban al borde del fracaso escolar. Y esos chicos tenían la bendición de cruzarse con un docente que los hacía sentir brillantes. Y esos chicos despegaban y aprendían y salían adelante. Entonces, el poder que tiene un docente para justamente encender la confianza en sí mismo de ese niño. Pero es porque el docente primero creyó en él, ¿no? Creyó que ese alumno sí puede aprender. Creyó que ese alumno es brillante. Y se lo hizo sentir. Y cuando se lo hacen sentir, se iluminan. Y ahí toda su capacidad cognitiva para aprender, para planificar, para memorizar, para resolver problemas, se enciende. Porque sabemos que nuestra corteza prefrontal es sumamente sensible al influjo de las emociones. Hay emociones que potencian el aprendizaje y hay emociones que lo bloquean. Y el bloqueador número uno del aprendizaje es el miedo. ¿Y cuántos chicos hay con miedo en la escuela? Miedo a no poder, miedo a no saber, miedo a no saber leer bien, miedo a ser criticado, miedo a no ser elegido en los juegos. Y cuando sentimos miedo, nos hacemos así, como un bicho bolita, nos hacemos muy pequeños. Todo, ¿no? Nuestra respiración se hace cortita, nuestro cuerpo, nuestros hombros. No queremos ocupar espacio, ¿no? En el mundo. Nos hacemos muy chiquititos, queremos ser invisibles. Y cuando tenemos miedo, no podemos pensar bien. Entonces, como no podemos pensar bien, no podemos razonar bien, confirmamos que no sabemos pensar, que no somos inteligentes. Entonces, es primordial sacar ese freno de mano que es el miedo, empezar a encender la confianza, empezar a hacer actividades donde todos puedan equivocarse y aprender que el error es parte del proceso de aprendizaje, pero de verdad, no de la palabra nada más, porque en la escuela hay carteles que te dicen equivocarse es importante para aprender, pero después si se equivocan, no van a la bandera o les bajan un punto. O sea, seamos coherentes, o sea, si el error es parte del proceso de aprendizaje, demostrémosle que no pasa nada si te equivocás. Podemos mejorar, ¿no? Y que siempre hay una nueva oportunidad de hacerlo diferente. Y todo esto es lo que está en este libro, ¿no? De cómo encender la confianza, las emociones que sí potencian los aprendizajes, la confianza en uno mismo, la ilusión. Vos sabés que la ilusión es una de las emociones más poderosas que hay para lograr cosas, ¿no? La neurociencia, yo soy neuropsicoeducadora, la neurociencia descubrió no hace mucho, pero que tenemos acá en el tallo del encéfalo, ¿no? La parte más primitiva del cerebro. El sistema reticular ascendente, con ese nombre,
pero que ese sistema que es primitivo, que es un conjunto de neuronas que está acá atrás, es como el rastreador de nuestro cerebro. Y el cerebro, al recibir tantos estímulos de todos los sentidos y todo el tiempo, no puede procesar todo lo que viene de afuera. Entonces tiene como un filtro, ¿no? Y ese sistema reticular ascendente es el filtro del cerebro que va a dejar pasar a nuestra mente aquello que nos interesa, nada más. Entonces, ese rastreador es el quehacer, se activa con la ilusión. Cuando yo me ilusiono con algo mentalmente, ese rastreador se encarga de que lo podamos encontrar en la vida real. Esa es la explicación de cuando uno quiere, como mujer, quiere estar embarazada, que empezás a ver embarazadas por todos lados, ¿no? Porque te ilusionaste con eso y ese rastreador nos acerca a eso que necesitamos para justamente cumplir esa meta, ese sueño. Entonces, ilusionar justamente a los niños con sus posibilidades, porque ese rastreador que tienen los va a posibilitar que puedan hacerlo, les va a mostrar oportunidades, recursos. Y los docentes también ilusionarse con que pueden sacar adelante a todos los chicos, no solo a los que les va bien, aquel que no le va bien, que justamente ellas no saben ya cómo ayudarlo, ilusionarse que va a aprender, que ellas van a poder encontrar la herramienta. Porque ese rastreador es como un Google, lo que yo cargo ahí es lo que encuentra, ¿no? Entonces, carguemos ilusiones, ilusiones, porque ese rastreador nos va a hacer encontrar esas cosas buenas que necesitamos. Fíjate, qué interesante, qué importante lo que mencionas, Mariana. Eso tiene mucho que ver con el poder de la manifestación, con la ley de la atracción, la ley de la asunción, en donde nosotros somos co-creadores de nuestra realidad, pero no co-creadores desde la epidermis, porque sabemos que los seres humanos co-creamos desde nuestro poderoso mundo subconsciente. Es decir, más del 95% de las tomas de nuestras decisiones en todas las áreas de nuestra vida, tienen que ver con nuestras creencias. Y esas creencias son energía que están en nuestro subconsciente. Y entonces, ¿cómo llegan estas informaciones, estas creencias subconscientes? Muchas son limitantes y otras son empoderantes. Ahora, ¿de dónde vienen? Vienen de toda nuestra experiencia en la familia, en la casa, en la iglesia, en la escuela, en la sociedad. También vienen del inconsciente colectivo y muchas vienen por el árbol transgeneracional, o sea, en forma genética, desde nuestros ancestros. Eso está en nuestro ADN. Y también quienes creemos en la reencarnación, existe un legado energético de nuestras vidas pasadas. Entonces, todo este cúmulo de información energética cuántica, invisible a los ojos, invisible a los sentidos, es la que está generando esa realización de experiencias. Se dice en un universo cuántico que atraemos las personas y las situaciones para aprender. Algunos aprendizajes son dulces y suaves, y otros aprendizajes son fuertes y generan dolor, ¿no? Como por ejemplo, una ruptura de pareja, un divorcio, un despido, ¿verdad? Un robo, un choque de automóvil, una enfermedad, lo que fuere. Pero también hay experiencias que las atraemos como pues una nueva pareja, de repente el nacimiento de un hijo, una hija, un estudio, una nueva alianza para realizar empresa o sencillamente experiencias agradables. Digamos, en virtud del buen sentido de la vida, ¿no? Entonces, todo eso está co-creando nuestra realidad y tiene un asidero en lo que es la morfología, ¿no? La morfología del cerebro, lo que tú mencionabas, la parte del occipital, la parte aquí abajo, ¿no? Se habla del cerebro reptiliano, ¿no? Un cerebro reptiliano que trata de sobrevivir, tienen las energías más básicas de sobrevivencia, alimentación, seguridad, etcétera, y las inclemencias del clima, el frío, el calor. Entonces, lo importante está en que el cerebro humano es una excelente caja de sorpresas, todo está articulado, todo tiene su función, y estamos hablando de que hay una parte del cerebro que es la parte que tiene que ver con la creatividad, con las ideas, con la conexión con los otros seres humanos. Fíjate, tú hablabas de los profesores. Mientras tú estabas explicando, se me vino a la mente
dos profesores que marcaron mi vida. Y aquí les agradezco y honro definitivamente con todo mi amor. O sea, quinto de primaria llega mi profesor de primaria, el nuevo profesor Víctor Llanos Quedena, ¿no? Excelente, cambió toda nuestra cosmovisión, al menos a mí. Nos incentivaba, nos hablaba, nos aconsejaba. O sea, nos repotenció. Yo, por ejemplo, en los primeros años de escuela primaria, de primero a cuarto, era un niño que tenía calificaciones de media hacia abajo. ¿Eh? Y solamente un pequeño grupo de la clase destacaba, unos 5 o 10 de 50 que éramos. Llegó este profesor en quinto grado de primaria, Trujillo, Perú, donde yo vivía, y cambió todo el esquema axiológico de valores emocional. Increíble, todos empezamos a ser sobresalientes. Y oh sorpresa, éramos los mismos niños, comíamos lo mismo, estábamos en la misma escuela, la misma aula, pero el profesor fue un factor determinante. Y otra profesora, en primero y secundaria, que también agradezco y honro con toda mi alma, María Julia Chende Pajares, matemática. Para mí la matemática siempre había sido difícil. Sí. Cuando llegó ella en primero de media, secundaria, y empezó con sus tizas de colores y nos dijo con su vocecita, porque era media oriental, descendiente chinesia: chicos, este es un juego. Vamos a jugar la teoría de conjuntos. Mi cerebro generó nuevos circuitos, surcos neuronales, y dije, la matemática es un juego, no es un problema. Y desde ahí, excelente. Entonces, ¿cómo puede un profesor con una nueva energía, de energía de felicidad, de armonía, de equilibrio, de paz, de solidaridad, valores, etcétera, puede darte un nuevo enfoque a niños y adolescentes? Es increíble. Sí, yo digo que los docentes tienen tanto poder, porque yo digo que los docentes salvan vidas, ¿no? Que digo, salvan vidas. Hay tantas infancias como niños hay en el mundo, ¿no? Y hay infancias, amado, que son muy dolorosas, que son muy miserables, y que nos duelen en el alma. Pero muchas veces podemos, estando con esos niños, hacer que esa infancia tenga un momento menos doloroso, que es el momento en que están con ese docente. Que ese docente los haga sentir seguros, a salvo, queridos, sobre todo queridos y entendidos. Porque ese profesor que vos nombraste al principio, lo que hizo es vincularse desde el afecto con ustedes, conversar, escucharlos, hacerlos sentir que les importaba. O sea, cuando un chico se siente que al docente le importa, activa la resiliencia, ¿sí? Y la resiliencia es ese poder maravilloso, ¿no? De poder enfrentar una adversidad y salir fortalecido. Pero necesitamos que alguien crea en nosotros. Necesitamos que alguien vea nuestra luz. Entonces, yo creo que los docentes, y hay muchísimos docentes que hacen cosas maravillosas, porque hacen esto, priorizan el vínculo con ese alumno. Y muchas veces los docentes me dicen, bueno, pero yo tengo muchos alumnos, ¿cómo hago para vincularme de manera personalizada con cada uno? Yo les digo, empezá con aquel que más te preocupa. Acércate, escribile algo. Cuando le corregí, no le pongas un visto. Escribile un mensaje personalizado. Remarcale, yo digo que hay que usar, que los que somos, yo soy docente, en el profesorado te enseñan mucho, yo digo, a buscar los errores para enseñar a partir del error. Entonces estamos siempre remarcando los errores, ¿no? Digo, bueno, usa un resaltador de aciertos, un resaltador de buenas ideas, subrayale las buenas ideas, subrayale los aciertos, y dejá de lado los errores. Porque cuando nosotros nos empiezan a mostrar las cosas que hacemos bien, nos atrevemos a ir por más, ¿no? Y entonces es tan importante hacer esto, crear vínculo, un vínculo desde mostrarle lo bueno que hay en ese chico, ¿no? Pero cuando vos empezás a mirar sus cualidades y él se siente mirado en sus cualidades, los chicos te empiezan a mostrar muchas más cosas que hay en ellos, buenas.
porque se animan. Entonces, el vínculo es primordial, las palabras que usamos, vos nombrabas la palabra, ¿no?, matemática asociada a juego y no a dificultad o a problema. Las palabras que usamos tienen un impacto tremendo, las palabras mueven emociones en nosotros, las que nos decimos a nosotros mismos y las que usamos con nuestros chicos, con los niños. Entonces, elegir las palabras que usamos. Yo siempre digo que tenemos que tratar de olvidarnos de los absolutos, ¿no? De ese nunca se portan bien, siempre les cuesta tal cosa, los nunca, los siempre. Los absolutos tratemos de evitarlos, empezar a usar el tal vez, empecemos a usar el todavía. Hay un montón de investigaciones sobre el poder del todavía, ¿no? Cuando uno dice, no puedo resolver este problema. Y otra cosa es decir, no puedo todavía resolver este problema. El todavía no es una condena como el no puedo hacerlo. Te habla de tiempo, te habla de proceso, te habla de que estás progresando y que hay un camino por recorrer, pero que no está terminado, no está la puerta cerrada, no es un muro, no puedo. No puedo todavía, no puedo aún. Entonces esto me habilita a buscar nuevos recursos, nuevas estrategias, pero me habilita a seguir caminando, ¿no? Entonces el poder del todavía, que tiene que ver con un tipo de mentalidad, de mindset, que es la mentalidad de crecimiento, que ahora se escucha muchísimo hablar de desarrollar la mentalidad de crecimiento y no la mentalidad fija, tiene que ver con esto, con saber que las cosas, ¿sí?, pueden crecer, la inteligencia puede crecer, mis habilidades pueden crecer. Y hablarle a los chicos de habilidades, yo siempre digo, porque las habilidades las adquirís y las desarrollás. No es algo innato, que lo tenés o no lo tenés. Entonces, hablar de habilidades, no es no puedo leer, es tus habilidades lectoras actuales hacen que no puedas leer este texto que es muy largo. Pero podemos practicar, podemos buscar una estrategia para ver cómo hacemos con esta habilidad para hacerla un poquito más fuerte y poder leer un poco mejor. O sea, hablemos de habilidades, habilidad lectora, habilidad lógica matemática, habilidad con los números. Empecemos a hablar de habilidad, porque la habilidad te permite esto, saber que yo lo puedo aprender a través de la práctica. Entonces, esto me saca de ese lugar de limitación, ¿no? De que si no puedo, no puedo. Si soy malo en matemática, voy a ser siempre malo en matemática. Bueno, quizás no desarrollé las habilidades que necesitaba, pero las puedo desarrollar si le pongo foco, le pongo atención, le pongo energía y tiempo, las voy a desarrollar. Y determinación, por supuesto, ¿no? El querer hacerlo. Entonces, empecemos a hablar de habilidades, empecemos a cuidar los absolutos, empecemos a poner el todavía. Y sobre todo, yo siempre digo a los docentes, que uno transmite mucho con el cuerpo, con los gestos, con el tono. Es importante sonreírles a los chicos. Cuando yo les sonrío a alguien, le estoy dando un mensaje de que está todo bien, de que no hay por qué preocuparse. Y es tan importante que su cabecita no se llene de preocupaciones, de temores. Vos sabés que la preocupación es una de las emociones que más nos baja nuestra energía vital. Nos quedamos sin energía cuando estamos preocupados. Y la preocupación hoy por hoy es como una epidemia. Adultos, docentes, niños, están todos muy preocupados. Y niños muy chiquitos están preocupados. Y no solo se preocupan por asuntos de ellos, sino por asuntos de los adultos. Y la preocupación es una emoción que tiene su raíz en el miedo, ¿no? Viene del miedo. Y sabemos que el miedo, como siempre digo, bloquea los aprendizajes, bloquea un montón de cosas, porque el miedo, justamente, si hablamos del cerebro, ¿qué hace? Le dice al cerebro que hay una amenaza y el cerebro se va a poner dispuesto a cuidar nuestra supervivencia y va a entrar en modo lucha o huida. Y entonces, cuando estamos en modo lucha o huida, no podemos aprender. Tampoco podemos empatizar cuando estamos en modo lucha o huida, porque tenemos que sobrevivir. Nuestro cerebro está diseñado para cuidarnos y sobrevivir. Esa es su función. Entonces, si hay una amenaza, porque yo siento miedo, el cerebro dice hay una amenaza, entonces obviamente que va a preparar todo lo que tiene que hacer, que tiene que ver con producir unos químicos determinados, justamente nos va a preparar para eso. Y cuando estamos bajo amenaza constante, sea real o sea imaginaria, porque la mente no diferencia la amenaza real de la imaginaria, sin la cabecita yo creo que hay un peligro y siento miedo, mi cerebro me va a llenar de adrenalina y de cortisol. Y esos químicos del estrés producen un montón de cambios en mi manera de pensar, en mi manera de mi organismo, cómo funciona. Y hoy sabemos que la preocupación, el miedo, las presiones que están asociadas al estrés constante,
Además de que dañamos nuestro organismo, dañamos nuestros sistemas, nuestro sistema inmune cae a pique, pero hoy sabemos que estar bajo estrés lo que hacemos es dañar nuestros vínculos. Entonces, yo notaba que esta pandemia, Amado, trajo a los docentes un estado de alerta permanente, porque tuvieron que adaptarse rápido, de manera rápida, intensa, abrumadora, a cambios constantes, ¿no? Lo primero que pasó es que le sacaron el aula, y vos pensás que los docentes sin el aula, sin el encuentro con los chicos, no sabían cómo sostener el aprendizaje y cómo sostener los vínculos, y tuvieron que reinventarse. Acá en la Argentina, donde había conectividad, empezaron a utilizar las plataformas, el Zoom, el Meet, el Teams, pero había lugares donde no había conectividad, ¿y cómo hago para enseñar, para decirle a mis estudiantes que yo sigo estando? Y tuvieron que reinventarse todo el tiempo. Y esta adaptación permanente generó en ellos un estado de alerta, de amenaza, de alerta constante. Y esto se transformó en estrés. Entonces había un montón, y hay todavía un montón de docentes que se sienten justamente que las emociones, cuando estamos estresados no podemos gestionar bien nuestras emociones. Las emociones nos desbordan. Entonces, uno notaba que los docentes estaban muy abrumados, muy ansiosos, muy agotados emocional y mentalmente. Había un agotamiento institucional, muy colapsados, y que no sabían cómo hacer para sentirse mejor. Y sabemos que cuando estamos bajo emociones intensas, no podemos empatizar, no podemos contener al otro. Y en este momento de pandemia se necesitaba que los niños estén contenidos. ¿Y cómo hacer si los docentes no estaban en su punto óptimo para poder hacerlo? Había que ayudarlos a que se sientan también comprendidos, apoyados, acompañados. Y por eso es que yo escribí un libro que salió en la pandemia para los docentes, que espera que lo tengo por acá, que es lo que pasa dentro, lo que pasa adentro, lo que pasa acá, qué les pasa a los docentes dentro, ¿no? Para que se sientan ellos también validados. Está ok que te sientas cansado, está ok que no des más. Y sí, tenés muchas razones para sentirte así. Una vez que validamos, que aceptamos, había que darles recursos, herramientas para que puedan salir de ese estado de ansiedad o de negatividad. Por ese estado nos ayuda a que puedan usar ese don para enseñar, para que puedan brillar como docentes y para que ellos puedan conectarse y crear vínculos con sus estudiantes. Entonces, ese libro, el último, tiene que ver con esto, ¿no? Con darle herramientas para que puedan saber qué hacer con las emociones que están sintiendo. Y explicarles qué son las emociones, ¿no? Porque muchas veces hablamos de emociones, pero no las entendemos. Y explicar la relación que tienen con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, y que las emociones nos impactan en todo, en lo que decimos, en lo que hacemos, en la toma de decisiones. Entonces, empezar a mirarlas. Es un libro donde te pone las emociones acá, ¿no? En las manos, y te invita a mirarlas de frente, sin miedo, a encontrarlas y a entender que son tus mensajeras, que son tus informantes, que te traen un mensaje que viene debajo de la piel, que viene acá adentro. Y es un mensaje valiosísimo, porque te vienen a contar ¿qué? A contar cómo estás interpretando dentro lo que está pasando fuera. Entonces, a la pucha que es importante escucharlas, porque me vienen a contar cómo estoy pensando, ¿no? Cómo estoy interpretando esto que me está pasando. Entonces, cuando uno aprende a escuchar a las emociones, a atenderlas, aceptarlas, y después decidir qué hacer, ¿no?, con eso que estoy sintiendo, vamos por la vida mucho más livianos. No vamos cargando tanto peso emocional. Podemos ir más livianos, podemos sentirnos más plenos, podemos disfrutar más de nuestra vocación docente. Entonces es un libro que viene a aliviar, porque cuando uno comprende, se alivia. Entonces es un libro que viene a brindar esto, comprensión, que ellos puedan comprender cómo funciona el mundo emocional, cómo funciona la mente, cómo puedo gestionar mis pensamientos, esos pensamientos imparables, esa mente, ¿viste?, cuando se pone en pensamiento calecita, en bucle, que no para, y son siempre los mismos pensamientos una y otra vez, y no podemos salir de ahí. Mientras estamos acá en el ático de la mente, nos estamos perdiendo el presente, lo que está delante de nuestros ojos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues ellos te dicen, sí, yo quiero disfrutar del presente, pero bueno, mi mente no para. Y entonces, este libro es eso, ¿no? Es mostrarle algunas técnicas, algunos ejercicios diarios, sencillos pero efectivos, que pueden hacer todos los días,
que pueden salir de, a nivel cerebral, decimos que uno cuando está en estado de amenaza activa el modo simpático del cerebro, ¿no? Que es ese modo alerta, y es necesario crear momentos para el modo parasimpático, que es el modo de la relajación, de la respiración, de la meditación, de la visualización, de la conexión con uno mismo y con algo más elevado, ¿no? Que uno, con el, es la trascendencia, es el propósito. Entonces, ¿cómo crear esos momentos de modo parasimpático, ¿no? De que nuestro cerebro entre ese modo parasimpático, que es el modo donde justamente entramos en calma. Y cuando entramos a calma podemos crear. Y ahí volvemos a la creatividad. ¿Por qué las personas sensibles son muy creativas? Porque las personas sensibles suelen activar mucho el modo parasimpático de su cerebro, porque están conectados con su mundo interior, con sus emociones. Se conectan desde el corazón. Entonces tienen el modo parasimpático muy activado. Entran en calma, están conectados con un propósito mayor, tienen presente su misión. Entonces logran desde la calma, que es la materia prima para la creatividad. Por eso pueden fluir y justamente hacer descubrimientos, buscar nuevas maneras de hacer las cosas, juntar cosas que parecen imposibles y crear algo nuevo. Por esto, porque tienen momentos de quietud. Porque para gestionar las emociones yo... Sí, Mariana, ¿te escuchamos? Mariana. ¿No? Paran, se hacen, se aíslan, cierran los ojos, respiran, entonces tienen esos momentos de conexión. Y... Sí, totalmente, totalmente. Lo que comentas, justamente lo que practicamos aquí en Liga Internacional de Líderes, Mariana, propiciamos la meditación, la introspección, la visualización también, que es importante, a través del mindfulness, a través de la meditación del Theta Healing, por ejemplo. Luego también la perspectiva de una nueva vida desde la paz, como enseña el curso de milagros, el no juicio, la nueva percepción. Es muy importante y es increíble cómo desde todas las áreas de la sabiduría, del conocimiento humano, se está hablando de lo mismo. Fíjate, tú estás hablando de psicopedagogía, nuevas corrientes en la educación, en la formación de los adolescentes, de los alumnos, y estás hablando de variables como la paz, que enseña en este caso un curso de milagros. Nos estás enseñando del momento presente, como el mindfulness, ¿verdad? De la meditación, de la visualización, del tomar conciencia a cada paso de lo que estamos experimentando, de abrazar nuestras emociones, o sea, escucharlas. No decir, no siento tristeza, voy a subir la música, voy a subir el volumen. Porque el cuerpo habla, o sea, si las emociones no son tratadas a tiempo, se van a somatizar y ahí vienen las enfermedades. Por eso se habla de las, de los síndromes, de las enfermedades que van a manifestarse a través del cuerpo físico, ¿no? Si tienes rabia, por ejemplo, ya lo explicaba Louis Hay o Brian Weiss y también Wayne Dyer, destacados autores de la espiritualidad y el desarrollo personal. Si tienes una rabia contenida, vas a generar una úlcera en la boca del estómago, en el estómago, en los intestinos. Si tienes de repente pena, ¿no? De repente bronquios, ¿no? O de repente no puedes hablar. Entonces, lo que se conocen los chakras, los centros de energía, también se van a bloquear justamente por el tema de las emociones no canalizadas, no transitadas adecuadamente. Por eso... me parece increíble cómo desde el enfoque también de la psicopedagogía se está confirmando lo que ya la espiritualidad de Oriente y Occidente venía recomendando desde siglos atrás. Ahora, ¿qué hacer también cuando hay, por ejemplo, los niños y las niñas que atraviesan un proceso de separación y o divorcio de los padres? Porque eso es un momento también de mucho estrés, si es que no se trata adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, debería haber un área, seguramente que la hay expertos, hay profesionales, pero ¿qué pasa cuando uno de los cónyuges no quiere el divorcio? Por ejemplo, la separación. Obviamente hay un impacto emocional, y más si es que es, en este caso, la mujer que se queda con los niños o los adolescentes en casa. Toda esa carga emotiva
de frustración, ¿no? Como pareja, como persona o su proyecto de vida, pues lo va a canalizar en forma directa o indirecta a los niños, a las niñas y adolescentes que están viviendo con la persona que queda a cargo de los niños. Entonces, si fuese un divorcio o una separación concertada, digamos, es mucho más fácil sobrellevar el proceso. Pero cuando es uno de los cónyuges el que dice o decide ya apartarse de la relación, dar por término esa relación de pareja, pues el cónyuge a cargo de los niños va a recibir ese impacto emocional, quizás no tanto por el hecho, sino por las emociones diarias que el padre o la madre, quien se queda a cargo de los niños o las niñas, va a repercutir cotidianamente en toda esa carga de emociones y de vida. Entonces, ahí también, y si a eso le sumamos que son niños o niñas altamente sensibles, que vienen con estas nuevas capacidades, tú hablabas del niño esponja, la niña esponja. Entonces, ¿qué tal reto también para los psicólogos, ¿no? Para las personas especializadas y también para los docentes que tienen que llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje? En esas circunstancias, ¿qué recomendarías tú ahí? Mirá, las emociones sabemos bien que se contagian, tienen un impacto y sobre todo con las personas que tenemos un vínculo estrecho. Nos contagiamos emociones, nos contagiamos de ellos y nosotros contagiamos. Y yo siempre digo que los líderes, mamá, papá, docentes, son los que más emociones contagian. Porque, ¿qué hace? La familia está mirando a los líderes o los chicos a los docentes para saber qué hacer. Entonces, uno al mirarlos, porque está buscando, a ver, ¿estoy a salvo o no estoy a salvo en esta situación? Una situación de crisis. Los voy a mirar, los voy a observar para ver si estoy a salvo o no. Entonces, ellos, de acuerdo a qué me transmitan, yo me voy a contagiar de miedo, de frustración, de temor o de seguridad y confianza. Entonces, en los procesos de duelo, sea una separación, sea una muerte, ahora con COVID, ha habido muchos docentes que estaban pasando ellos por procesos de duelo, y muchos chicos de sus estudiantes que también estaban pasando por procesos de duelo. Y por eso ser docente ahora requiere tener muchas herramientas, mucho desarrollo personal, porque se enfrentan a realidades muy duras, todos los días. Antes no se hablaba de emociones, en las escuelas era como, hablábamos de contenidos académicos y las emociones estaban como a un costado, ¿no? Y ahora las emociones se pusieron acá adelante y los docentes te dicen, tengo chiquitos que vienen con desbordes emocionales, tengo otros con ansiedad, tengo otro que está muy triste, tengo otro, un niño que está ansioso y yo también me siento así. ¿Qué puedo hacer, ¿no? O tengo una familia que está atravesando una separación y hay muchas peleas, muchas discusiones, porque el problema es cuando los adultos no nos damos cuenta que los niños no son un trofeo, ¿no? No son un trofeo para nuestras peleas de adultos con nuestras parejas. Ellos no tienen nada que ver y no tienen la culpa de lo que nos pasó a nosotros. Entonces muchas veces nosotros los utilizamos a ellos para las peleas con la pareja. Entonces, cuando hacemos esto, ahí donde los chicos justamente se llenan de incertidumbre, no saben justamente, porque a veces los mensajes que se le envían a los chicos, por eso digo que es tan importante qué les decimos y cómo les decimos a los chicos y qué explicaciones le damos de lo que está pasando. Porque los chicos observan, miran, ellos ven si hubo peleas, si hubo gritos, si hubo malentendidos. Ellos estuvieron vivenciando todo eso, no es que no lo vieron, no lo sintieron. Ellos lo vivieron. Entonces ellos tienen mucha información de lo que ven, de lo que escuchan, de las peleas. Ellos tienen mucha información, pero lo que no tienen es una explicación. Y la explicación es lo que se necesita en estos casos. La explicación es la que la da un adulto. Y la explicación es algo acorde a su edad madurativa, a su capacidad de comprensión, de acuerdo a su personalidad. Hay chicos que son muy sensibles, entonces yo se lo voy a contar de una manera diferente a otro que no. Entonces, la explicación es algo cuidado, a medida, personalizado, donde yo le doy sentido a toda esa ruido que escuchó, ese ruido mental que tiene en su cabecita, y lo ayudo con mi explicación a que pueda ordenar todo eso. Cuando los chicos tienen explicaciones,
cuidadas, sentidas y acordes, ¿qué les pasa? Todo su mundo emocional se calma, porque pueden comprender. Y yo siempre digo, cuando yo comprendo, me alivio. Por eso es tan importante que más que información, haya explicación. En cualquier situación, los chicos necesitan una explicación, que alguien me cuente qué es lo que está pasando, qué es lo que yo estoy viendo. Porque cuando no hay una explicación, esa información que está ahí dando vueltas en mi cabeza, y a veces es contradictoria, a veces es confusa, ellos buscan una interpretación. Y acuérdense que la mente, yo siempre digo, la mente piensa en imágenes, ¿no? No piensa en palabras. Entonces ellos empiezan a tener imágenes para entender eso. Y a veces esas imágenes que ellos creen en su cabecita para poder explicar lo que pasa, son terribles. Y quizás son a veces, por culpa mía, mamá está así, porque yo no le presté algo a mi hermanito, por eso mi papá hoy dijo tal cosa. Y empiezan ellos a hacerse cargo de un montón de situaciones, porque es lo que ellos pueden con su capacidad. Entonces, primordial, dar explicaciones. Menos información y más explicación. Y esa explicación cuidada. Y además de dar explicaciones, por supuesto, cuidar muchísimo qué es lo que estamos diciendo. Las palabras mueven emociones. ¿Qué emociones queremos mover en esos momentos? Entonces, si yo quiero mover que mi chico se sienta en calma, se sienta seguro a pesar de esto, bueno, ¿qué palabras voy a usar? ¿Sí? Las palabras, yo digo tremenditis, que son tremendas, que hablan de que todo es un caos, esto, mi casa es un desastre, tu cuarto es un asco, esas palabras que son tremenditis no ayudan, ¿sí? Porque no son verdad tampoco, ¿sí? Entonces, empezar a ser más específicos, empezar a usar palabras que sean menos tremendas, las palabras que usamos para describir esa situación, que no sean exageraciones. Entonces, cuidar mucho nuestras palabras, ¿no? Y sobre todo, no ponerlos a ellos como un botín de guerra, ¿no? A ver quién lo gana, yo o mi marido, ¿no? Mi ex marido. Entonces, y creo que eso es entender que es un problema nuestro y no tiene que ver con los chicos. Los asuntos de pareja se arreglan con la pareja y ellos simplemente tienen que saber que mamá y papá los van a amar incondicionalmente, siempre. Estén juntos o estén separados, pero ellos tienen que sentir, especialmente sentir, que el amor no está en juego, que el amor es incondicional. Ahora y siempre, siempre te van a amar, eso tiene que sentir él. Y porque muchas veces pasa esto, que ellos piensan, si se va de casa, si se pelean, no me van a querer tanto, y si le hago caso a papá y me voy con papá 3 días, y mamá se puso triste porque me fui con papá, entonces mamá no me va a querer. No, el amor de mamá y papá es incondicional. Todo chico, para crecer sano y feliz, necesita saber que el amor es incondicional. No depende de qué bien o mal se porten, no depende de las notas que se saquen, no depende de nada. Son amados por ser así como son. Entonces, si ellos sienten ese amor incondicional, están protegidos. Fantástico. Totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno, Mariana. Qué bueno, qué bueno. Realmente, las nuevas generaciones tienen tanto por aportar a la sociedad. Y luego también los padres, ¿no? Los padres que tenemos esa responsabilidad para con nuestros hijos y también para la humanidad. Ahora, a eso se le suma la variable de que sean los hijos o hijas altamente sensibles, ¿no? Qué maravilla el gran aporte que estás dando en estos libros que has creado. Muéstranos, ¿tienes ahí los libros, Mariana? Sí, este es lo que pasa adentro. Niños brillantes. Qué bonito. Niños Esponja, que es el que lo pueden escuchar en YouTube, con la hermosa voz de Cristina Ingrid, que está todo completo, bajado, porque quería que el mensaje llegara a toda la humanidad, así que lo pueden escuchar. Está lleno también de anécdotas de familias que me han compartido qué cosas han hecho maravillosas estos niños Esponja, ¿no? Que nos han sorprendido tanto. La espiritualidad que tienen, ¿no? Nacen con una espiritualidad tan maravillosa, ¿no? Y nos enseñan tanto estos chicos, tanto, si nos permitimos que nos enseñen, ¿no? Todos los chicos son maestros. Y estos son maestros de amor. Entonces, estar cerca de un niño esponja, yo digo que es una bendición, porque te recuerda
lo poderoso que es el amor. En una sociedad donde parece que lo poderoso es el tener y no el ser, estos chicos vienen a traer el mensaje contrario. Y te lo muestran con una simpleza, con una sencillez y con una dulzura que es imposible no conmoverse cuando estás con ellos. Y Aprendizajes amigables al corazón, que este es un libro que escribí con Alejandra Rudnicki, una colega, que es un método de 4 pasos para potenciar los aprendizajes junto con el bienestar emocional. Porque si yo no me siento bien, no puedo aprender. Entonces, era cómo crear el clima emocionalmente positivo para que los chicos puedan aprender. Fantástico, Mariana. Fantástico. Un aplauso para ti. Ay, felicitaciones, claro. Y muchísimas gracias por esta gran capacidad de desarrollo de tu profesión como psicopedagoga y ese gran amor a la humanidad que tienes, especialmente a las nuevas generaciones que te toca a ti instruir. Y además también a los nuevos formadores. O sea, tú estás formando a los formadores de las nuevas generaciones. Vamos a colocar aquí abajo los enlaces de redes sociales para quienes deseen contactar con Mariana de Anquín y preguntarle, comprarle sus obras, ver sus seminarios, sus talleres. Y es fantástica la misión de vida que tienes. Eres un ejemplo de mujer, un ejemplo de profesional, un ejemplo de educadora y seguramente también de madre. Así que te agradecemos muchísimo por toda esa gran labor que estás haciendo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a ti, Amado. Muchas gracias por este espacio y gracias porque somos muchos los que estamos sembrando, yo digo, semillitas para que todos podamos sentirnos mejor, más felices, más acompañados, menos solos y sobre todo los niños. Fantástico. Queridos amigos, entonces ya saben, tenemos aquí a nuestra compañera Mariana de Anquín desde Argentina, pero se puede comunicar con todos los seres humanos del planeta. Tienen ahí sus datos, sus redes sociales y pueden contactarse libremente para los fines de mejorar la educación y ayudar también a los jóvenes, adolescentes y niños. Muchísimas gracias. Y eso también vamos a presentarlo al Congreso Evolución para que sea la ponencia de Mariana de Anquín en este Congreso Mundial de la Liga Internacional de Líderes y también en el programa de Amado Sainio TV en Evolution Lead TV. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Y nos estamos viendo muy pronto.